escoltem, perquè segur que el que ens expliquen és molt interessant, i després qualsevol dubte, pregunta, segur que podem xerrar amb elles. Ajuda en Acció com a entitat sí que creiem que és important el reivindicar que homes i dones hem de tenir les mateixes oportunitats. ¿Vale? Llavors, avui, com us deia l'Eduard, tenim la sort de comptar amb dues companyes que ens acompanyen de l'Equador. El nostre missatge és que al final les desigualtats són globals. Bueno, en el marco del proyecto el objetivo es difundir el trabajo que Ayuda en Acción está realizando en Ecuador y también, bueno, como un intercambio de experiencia aquí, precisamente como la Agencia Catalana de Cooperación nos está financiando este proyecto, venir y compartir o difundir lo que está financiando, lo que está ayudando, lo que está generando en nuestro país, pues venir y difundirlo aquí mismo ha sido súper interesante. La experiencia ha sido muy buena para mí. Por ejemplo, el uno, conocer el país, la ciudad, no la conocía, muy buena la experiencia. Y el dos, muy buena también la charla que tuvimos ayer con los chicos, fue de tú y yo. Me gustó mucho porque llevaremos muchas cosas nuevas también para compartir con nuestras compañeras. Inicié trabajando con un proyecto de huertos orgánicos para mujeres, para fomentar su autonomía económica. Entonces, desde ahí me vinculé con esta organización que trabaja derechos humanos, CEDEAL, Centro Ecuatoriano de Desarrollo y Estudios Alternativos. Y en el marco de los derechos humanos, principalmente nos enfocamos hacia los derechos de las mujeres y trabajamos en las poblaciones donde el Estado generalmente no llega, el gobierno no llega con la infraestructura necesaria para la garantía de los derechos de las poblaciones en general. El CEDEAL es una ONG, entró al cantón desde más o menos el 1980. El 2000 inició trabajando con un grupo minúsculo de mujeres, 68 mujeres, del Alto y Bajo Borbón. Le llamamos así porque tenemos de los ríos y manglares y humedales, donde una capacitación, una formación en todo lo que eran los derechos de las mujeres, ¿no? Las mujeres del cantón éramos mujeres muy marginadas, que desconocíamos sus derechos, aunque los teníamos, sabíamos, pero no los ejercíamos. Y de esta forma se ha trabajado a lazo de unos 15 años, 12 años, donde se ha venido trabajando todo lo que son los derechos humanos, políticos, sociales, etc. Actualmente, bueno, aún tenemos retos, muchos retos que solventar frente a la situación de las mujeres, pero principalmente a mujeres indígenas y afrodescendientes, que son quienes mayores limitantes y mayores brechas tienen para el acceso a servicios y a sus derechos, ¿no? Las problemáticas que más presencia tienen, bueno, en nuestro país es el tema de violencia y el tema de la salud sexual y salud reproductiva, que además es en donde nos hemos enfocado este último año. El tema de violencia, tenemos, por ejemplo, en lo que va del año, más de 20 casos de femicidio. Tenemos que 6 de cada 10 mujeres en nuestro país han sufrido algún tipo de violencia. La mayoría ha sido por un 80% por sus parejas o exparejas. También tenemos que una de cada 4 mujeres sufre violencia sexual. El tema de embarazo adolescente, que también es un tipo de violencia, porque generalmente son niñas de 10 a 13 años que ya están iniciando las relaciones sexuales y que tienen embarazos. Y como movimiento siempre lo trabajamos a ese tema como
una violación. Entonces, exigir al Estado una política que mitigue esta realidad, ¿no? 7 de cada 10 mujeres somos violentadas, eso significa 805.266 mujeres. En el año 2012 más o menos se trabajó también para hacer vedurías y ver cómo se lleva la secuencia de los casos, de las denuncias de casos de violencia, ¿no? Y nos dimos cuenta que son casos que quedan a la mitad del camino, que no continúan. Bien porque o el denunciante desiste o porque las trabas son demasiado fuertes y no se puede seguir. Porque el cantón es un cantón bastante disperso y como te digo, presenta dificultad de llegar hasta los medios, ¿no?, que se pueda acudir. Ya no queremos un país que sufra violencia, queremos un país libre de violencia. Bueno, la idea era tener el contacto con el grupo parlamentario para presentar una propuesta de reforma al COIP, que es el Código Orgánico Integral Penal. En una parte del código queremos que se haga un manual de proceso para los casos de violencia, para la atención en casos de violencia psicológica, porque hay mucho retraso en la solución de los casos. Hay como 40.000 denuncias de violencia psicológica y apenas creo que ni el 2% tiene sentencia. Entonces, estamos proponiendo un manual de procedimiento expedito para que sea posible que el Código Orgánico Integral Penal dé una solución más rápida a las víctimas de violencia. Pero este grupo parlamentario está en proceso de cambio porque estamos en elecciones de presidente, de asambleístas, y un poco se retrasó eso, y lo que se realizó fue con la coalición de las mujeres se hizo una reunión, se trabajó un documento que se llama Los Mínimos y los Máximos, que es una propuesta de qué es lo que queremos para los nuevos gobernantes, como lo mínimo que esperamos se cumplan en nuestros derechos, y también propuestas como esto es lo máximo que aspiramos tener. Y este documento fue entregado a los candidatos y candidatas para presidencias, para asambleístas, y firmaron un acuerdo compromiso. Entonces, quien gane tiene como estos acuerdos con la coalición de mujeres para cumplir. A ver, de los dos candidatos que están, porque ya se realizaron las elecciones, esto ya fue después, de los dos candidatos, la candidatura que es de Lazo, fue la que firmó. Correa no firmó esta propuesta, pero bueno, esperamos a ver qué pase, porque bueno, si ganara Correa nuevamente, lo que tenemos que hacer es otra vez con estas propuestas que ya están consensuadas entre el movimiento, generar un espacio para incidir, ¿no? Porque es necesario que ese código orgánico tenga una mayor agilidad ya en lo que es la atención a las víctimas. Bueno, el proyecto también como objetivo principal es el fortalecimiento a las organizaciones de mujeres. En este sentido se han realizado varias capacitaciones y también asambleas tanto a nivel local como nacional para mejorar sus capacidades de propuestas frente a la política pública. Y decir, pues, que el 8 de marzo, el 25 de noviembre sea una fecha que nunca las olvidemos, porque bien conocemos que hay muchos historiales de mujeres que han sido violentadas, mujeres que han perdido vida, mujeres que han sufrido tanto, y debemos de seguir relevando estas fechas, que sean unas fechas de mucha relevancia y que nosotras las mujeres continuemos defendiendo y luchando por los derechos de las mujeres.